Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Me escuchás bien, Raúl? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Bueno, disculpa por la demora a los amigos y colegas que estaban conectados, pero estábamos ahí buscando bien los links para los panelistas, que son diferentes a los del público, entonces ahí estuvimos organizando un poquito bien esas cosas. Para mí es un gran honor, un gran gusto, que Raúl Jungmann se haya aceptado esta invitación de la Cátedra Brasil de la Universidad de UCEMA, una cátedra que ya llevamos 2 años desarrollando mensualmente actividades. Nació el año pasado en la cuarentena, con mucha actividad, y este año las autoridades de la universidad han decidido continuar con este vínculo que está tan mal a nivel político, tan mal a nivel de los vínculos bilaterales, pero que la sociedad civil, la academia, los empresarios, los sindicatos, tenemos que tratar de preservar porque es el vínculo estratégico más importante de la Argentina. Todos habrán visto un breve pero contundente currículum vitae de Raúl. Es una persona que ha ocupado todos los cargos públicos imaginables en el poder de Brasil, desde el agro a la defensa, la Cámara de Diputados durante muchos años, presidiendo comisiones importantes, un hombre de consulta permanentemente. Ustedes lo van a ver en los grandes programas periodísticos de Brasil como una de las 2, 3, 4 personas que son referentes en temas de defensa y de seguridad. Me lo presentó hace muchos años nuestro común amigo, el general Sergio Chegoyen, y la primera vez que me habló de él, hace 14, 15 años, me dijo: es el hombre de izquierda que más defiende y más apoya a las Fuerzas Armadas. ¿No? En la Argentina estamos acostumbrados que la izquierda ataca, fobiza, delegitima a las Fuerzas Armadas, por más que hayan pasado 50 años desde la última dictadura. Y en el caso de Brasil, Raúl encarna lo contrario, digamos, ¿no? Pensamiento progresista, un pensamiento de izquierda, pero también un pensamiento nacional y un pensamiento que se da cuenta que las Fuerzas Armadas son un componente vital. En la Argentina ni apoyamos a las Fuerzas Armadas, ni la izquierda quiere armar milicias populares porque es muy incómodo y peligroso. Entonces no quedamos con ninguna de las dos cosas, ni Fuerzas Armadas ni Ejército Revolucionario. O sea, la nada. Y Raúl se dio cuenta de la importancia que tiene para Brasil el componente militar, y es un hombre que hace, doy fe de lo que lo conozco, hace 15 años, permanentemente impulsa el fortalecimiento del poder militar de Brasil, su integración con los países vecinos, el desarrollo tecnológico. Así que, Raúl, para nosotros es un gran gusto, un gran honor que te tomes esta hora de tu ajetreada agenda. Y desde ya el motivo no solo es hablar de tu visión de largo plazo, de la defensa y de la seguridad en Brasil, sino obviamente del bombardeo mediático, que todos los que seguimos los temas internacionales en el mundo hemos tenido en los últimos meses, ¿no? Una especie de argentinización del Brasil, ¿no? Con grietas, con palabras altisonantes, golpe contra golpe, conspiraciones, ¿no? Pensábamos que todos esos circos gramaticales eran propios de la Argentina, pero vemos que lo estamos exportando. Y queríamos, entre otras cosas, además de una visión de largo plazo y no de coyuntura, que en tu exposición, después vamos a hacer preguntas y respuestas, en tu exposición nos des un paneo real de lo que está sucediendo a nivel del vínculo entre la política y las Fuerzas Armadas, el año electoral, toda esta guerra interpoderes que está sucediendo en Brasil. Así que, Raúl, quiero agradecerte mucho, en nombre de la universidad, en nombre mío, y el escenario es tuyo.
Buenas noches a ustedes, Fabián, y también a todos los demás. Yo tenía una duda inicial, si voy a hablar mi horrible portuñol o en portugués. Lo que quieras. Combínalo como prefieres. Ustedes conocen muy bien el hecho que se ha pasado conmigo, ¿no? Respecto de mi portuñol, ¿te recuerda? Que el coordinador del seminario en Buenos Aires me ha dicho, señor diputado, yo era diputada a la época, y me ha dicho, el señor podría hablar portugués. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué portugués? Porque tu portuñol, el público no te entiende, el traductor no te traduce. Es unipessoal que tienen ustedes. Entonces, yo gustaría, antes de todo, me disculpar por maltratar la bellísima, bellísima lengua de ustedes, que es realmente muy mafiosa, muy perla, el español. Y decir también que a Fabián que yo no tengo palabras para agradecer su generosidad, que es contumaz, que no es contumacia, respecto de mi persona. Yo creo que eso se debe a mi proximidad a un gran brasileño, un gran soldado, un gran demócrata, que es amigo tuyo y mío, que es el general Sergio Echegüey, que es realmente un hermano que tenemos y que es muy importante, un afecto muy importante para nosotros. También decir que Fabián hoy escuchado en Brasil, reconocido en Brasil, y ha permanentemente dado contribuciones al respecto del entendimiento de Argentina y de las relaciones Brasil-Argentina. Entonces nosotros también somos muy gratos a ustedes, Fabián, por la completud, por la profundidad de tus observaciones. Todos somos muy gratos a las contribuciones que ustedes han dado a la relación Brasil y Argentina, el conocimiento para nosotros de la nuestra patria hermana, que es la muy querida Argentina y mi querida Buenos Aires. Y cuando hablo con ustedes, hablo de Buenos Aires, me vienen unas memorias muy hermosas de Buenos Aires y de Argentina. Bueno, yo estoy muy honrado de recibir ese convite, la invitación para hablar a la USEMA. Saludo a todos y a todas que nos oyen en este momento. Yo creo, Fabián y los demás, que deberíamos empezar a nuestra exposición a partir del momento presente y a partir de ello procurar abrir la percepción tanto en términos horizontales como también en términos verticales, o sea, en términos de historia y en términos de conjuntura lo que hoy estamos a vivir. Lo creo que el hecho, empezando por el momento de la conjuntura, el hecho más significativo de las relaciones entre civiles y militares en el gobierno Bolsonaro es la demisión de los comandantes de Marina, de Ejército y de Aeronáutica y del ministro de la Defensa. Ellos fueron dimitidos, ¿por qué? ¿Porque eran insubordinados? No. ¿Porque eran ineficaces? No. ¿Porque por acaso habían cometido algún delito o algo así? También no. Son hombres muy probos, muy rectos y muy republicanos. Ellos fueron dimitidos porque ellos no concordaban con la política de constrangimiento, de colisión, de choque del presidente Bolsonaro con los poderes, específicamente judiciario, sobre todo, y también legislativo, los gobernadores de las provincias. Estos en el caso del lockdown, que el presidente no concordaba y nunca concordó. Entonces, los comandantes fueron desplegados, fueron exonerados, fueron dimitidos, porque no concordaban con eso. Entonces, eso es muy importante para entender el papel de las Fuerzas Armadas hoy en la conjuntura en Brasil. Las Fuerzas Armadas están
permanentemente en el centro de las discusiones nacionales. ¿Y por qué? Porque cuando el presidente Bolsonaro ha ascendido a la presidencia, ha ampliado de mucho la participación de los militares. Ha invitado generales para compor su ministerio, a oficiales superiores de Marina, de Ejército, de Aeronáutica, también en las autarquías, en las estatales, en las secretarías, directorías, y etc. Entonces, los militares, ellos pasaron a tener un protagonismo, una visibilidad que en el pasado, a mucho del pasado, del fin del régimen militar, no ha tenido. Eso hace con que las personas estén siempre se interrogando, estén siempre cuestionando, estén siempre muy preocupadas, Fabián y los demás, con lo que representa eso, lo que quiere decir eso. Como la memoria social histórica de parte, sobre todo, de los formadores de opinión, seniors, es muy, muy tocada, muy profundamente sencilla con el 20 años, las dos décadas del régimen militar. Hay una gran preocupación si vamos a tener golpe o no vamos a tener golpe en Brasil. Y mi respuesta es exactamente de decir, de repetir, de persistir y decir que los militares en Brasil no están disponibles para una aventura autoritaria. No están disponibles para rasgar, para jugar fuera, desde afuera, la Constitución. Los militares en Brasil están muy involucrados con su papel constitucional. Y eso tiene que ver exactamente con la cuestión inicial que ha hecho hasta a poco. O sea, si, ¿cuál es la explicación para la dimisión de los comandantes y del ministro, sino que no están de acuerdo con cualquier aventura que por ventura venga a tener el presidente Bolsonaro? No hay una otra explicación. Claro que la sociedad brasileña, y eso es un punto a explorar más adelante, no tiene ninguna, como decía así, no es preocupación, el conocimiento de que se pasa en el mundo de los militares. Y de ahí que ese desconocimiento favorece a las preocupaciones, a los temores, a las fantasmas de que algo se va a dar. Y también una confusión muy sencilla, que es cuando un general de la reserva, como se dice en Brasil, ¿no es? Retirado, él en un puesto de ministro, habla, el sentimiento de toda la media y de parte de la opinión pública es que el general ministro está a hablar por las Fuerzas Armadas. Y yo digo y repito a la exhaustión, no están a hablar por las Fuerzas Armadas. Son ministros ex-militares, sí, pero que están en cargos públicos y hablan por el gobierno, no hablan por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están silentes, no hay pronunciamientos, no hay intervenciones, ¿no? Salvo una única intervención del él mismo ha dicho eso a un ministro del Supremo Tribunal Federal. Entonces, es necesario comprender que militares, quien los habla, son los jefes de sus instituciones. Ellos están en silencio. Los militares en cargos políticos hablan por el gobierno. Mas espero que isso ha dado uma imensa confusão. É menor do que foi no passado, mas é muito grande. Bueno, há um outro ponto, Fabian, que é importantíssimo colocar sobre
la mesa sobre lo que estamos aquí a hablar, que es el poder político, el poder político civil. ¿Cuál es su papel? Porque yo digo para mis interlocutores en Brasil, muy bien, critiquen los militares, critiquen los civiles. La democracia es el régimen del disenso, del disenso respetuoso, claro, del disenso que tiene preocupaciones ceremoniales, tiene preocupaciones institucionales, mas es el régimen del disenso. Y el poder político, nadie lo habla, porque el poder político, o sea, el Congreso, los partidos, los políticos, no asumen su responsabilidad frente a la defensa nacional. No asumen su responsabilidad del diálogo, de la supervisión, del liderazgo de las Fuerzas Armadas. Yo voy a citar acá, Fabián, un caso muy específico en que fui protagonista de él. Cuando era el ministro de la Defensa, ajena del gobierno Lula, el ministro Rubín, que tenía como asesor Sergio Echegoyen, que hablamos acá antes, yo fui el relator de lo que es la ley complementar 136. Yo he colocado dos enmiendas como relator. La primera enmienda es que la Política Nacional de Defensa y la Estrategia Nacional de Defensa pasarían por el Congreso Nacional, juntamente con el libro blanco de la Defensa Nacional. Mira, Fabián, eso nunca aconteció en la historia del Brasil. ¿Es verdad? O sea, nunca las más altas y agregadas decisiones de la defensa y los militares pasaron por el Congreso Nacional. Y mira, la defensa nacional tiene como vector principal, como actor principal, los militares, sin duda, pero que la defensa de la nación. Y eso hay que dar rumbo a partir de sus representantes, porque ellos son escalados, son escogidos para representar a todos nosotros. Muy bien, hicimos eso. Y la su revisión de política y estrategia nacional, repito, los documentos más importantes y decisivos sobre la defensa, sobre las Fuerzas Armadas y todo más. En 2016, tuvimos la tercera revisión, 2008, 2012, y la tercera revisión, cuando yo era ministro de la Defensa de Brasil. Y enviamos al Congreso Nacional en noviembre, el mes de noviembre de 2016. Pues bien, el Congreso Nacional no ha hecho una audiencia pública sobre estos documentos. La votación, como se dice aquí en Brasilia, fue la votación simbólica, que no es la votación del panel, o sea, la votación nominal, donde aparece el nombre de todos los representantes. No, fue meramente un levantar de manos. Y esas votaciones acá en Brasil son las votaciones menos importantes. Los líderes no hablaron sobre aquello. El parecer, el relatorio que fue colocada a disposición de los parlamentarios, era muy malo, muy precario, muy flaco. En el día 17 de diciembre de 2018, dos años después, sin una audiencia pública, el presidente del Senado y del Congreso ha enviado para la sanción presidencial, solo que el presidente Temer ha dicho, bueno, mi gobierno se ha findo. Estoy a 10 días útiles de la bajada del poder. He dicho, yo voy a dejar para mi sucesor. Y el sucesor, exactamente, Bolsonaro, ha dicho, bueno, este es un documento del gobierno anterior. Yo no voy a cenar. Mira, no es un documento de gobierno, es un documento de Estado. No es de gobierno, de forma alguna. Entonces, hasta hoy, Fabián,
estamos nosotros con la política y la estrategia nacional de 2012. La revisión no fue sancionada en 2016. Y ya ahora, el ministro de Defensa, que ha sido demitido, Fernando Azevedo, que mucho me gusta, él ha enviado la revisión 2020-2024. Pues bien, ha pasado un año, sin que se ha escogido un relator para eso. Ahora es muy reciente. Yo voy inclusive a hacer una live con él y el relator escogido, diputado Carlos Casado, de Bahía, y el exministro Fernando Azevedo. ¿Por qué digo eso? Porque no hay posibilidad. Es como si el poder político dijese, bien, muy bien, las Fuerzas Armadas y la Defensa no dan votos, no dan enmiendas, por ejemplo, no dan ganos electorales. Y claro que no es el caso. Entonces, no hay interés. Y también, ¿por qué? Porque no tenemos en vista ningún conflicto interestatal. No tenemos. Aproximadamente un siglo y medio desde la guerra del Paraguay, que no tenemos conflicto, gracias a Dios. Pero Fuerzas Armadas, Defensa, son como un seguro de vida. Si tienen, para no esperar no se usar. Mas si precisar, hay que estar lá para que se possa usarlo. Y Brasil, sabe ustedes, tiene la principal costa de América del Sur y tiene la Amazonía, que es un gran vacío en términos de poder, estaba usted, y tiene problemas de frontera, no problemas de litigio en términos de frontera, mas problemas ligados al narcotráfico, al crimen, al contrabando y otras cosas más. Entonces, Fabián, la relación hoy entre militares y civiles en Brasil es marcada, es determinada por esta situación. Yo tengo la impresión que los militares, al ver, al mirar el comportamiento de las élites políticas y civiles, dicen para sí mismos, bueno, nuestros representantes no son responsables por la nación. ¿Qué es la defensa? El territorio, antes, la soberanía, el territorio, los recursos, el pueblo, la cultura. Nuestros representantes no están preocupados con ellos. Entonces, tenemos nosotros que asumir la tutela de las preocupaciones. Y ese es un factor que Huntington coloca muy claramente en su libro, El soldado y el Estado. ¿Es eso, Fabián? Que las democracias, es preciso que las decisiones tengan la proeminencia. Es claro que basada en diálogo, en trocas, en respeto mutuo, tiene la liderazgo de las élites políticas civiles, porque yo voy a repetir, la defensa, una eventual guerra, es algo así conducido por el poder político, sobre todo que hay que decidir si hay a empezar o si hay a concluir, en efecto, un conflicto armado interestatal. Entonces, es el mismo que decir, como decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. Es eso. Y en Brasil, creo que fruto de las experiencias y todo más, hay esa disyuntiva separación que es muy mala. Yo y el general Echegoyen, y ustedes han sido un compañero en ese esfuerzo de promover la aproximación, la conversación
el debate, el diálogo entre los civiles, sobre todo el poder político de la nación y los militares, en pro de tener una capacidad de disuasoria y de tener una posibilidad de defensa que sea compatible con Brasil. No, nosotros no tenemos por qué hacer ninguna guerra, no tenemos ningún problema de límites, de fronteras, no tenemos. No tenemos enemigos, mucho pelo contrario. Tenemos sí amigos y muy queridos, como son la Argentina y los argentinos, mas también no tenemos con los otros. Y no tenemos amenazas concretas, plausibles. Pero que el mundo hoy, la capacidad de cambio, de disrupción, es muy sencilla, es muy inmediata, muy rápida. Y hay que tener condiciones de reagir, no como hicimos en la Segunda Guerra, en que entramos en el final, prácticamente, mas muy despreparados, sin hablar, tenemos un papel muy chico con relación a la primera. ¿No? Y también en relación a la guerra con el Paraguay. Solo después de iniciar el conflicto que fuimos a desarrollar las nuestras capacidades militares. Entonces, es importante para el equilibrio, es importante para las relaciones, es importante como soporte de Estado, es importante para la unidad de la nación que tenemos Fuerzas Armadas constitucionalizadas, profesionales, y que sean los líderes políticos civiles, aquellos que en diálogo permanente, en discusión permanente, mas es preciso para eso tener ninguno lidera sin proyecto. No hay liderazgo sin proyecto, sino la imposición, es otra cosa. Y hoy, infelizmente, los partidos, si ustedes, el Brasil tiene tal vez la mayor fragmentación partidaria, parlamentaria del mundo, son 30, 32, no sé más, he perdido el número de partidos. Pues bien, si usted va a sites, de esos partidos, es que todos, o no existe absolutamente nadie sobre la defensa, o entonces lo que tiene lá son platitudes, son, en fin, cosas que no acrecientan nada. Y hoy prácticamente yo desconozco parlamentares que tengan una visión, que tengan la capacidad de dialogar. Es que la verdad. Hay un otro problema que no está en el ámbito. Está y no está. Está en los dos. Que es la cuestión de que Brasil nunca ha hecho. Nos tenemos desde 2000, alias 1999, en el gobierno Fernando Henrique, he creado el Ministerio de Defensa. Hasta hoy, Fabián, nunca ha habido un concurso para gestores, especialistas, ¿no?, analistas en defensa. Y el papel de un Ministerio de Defensa es empoderar cuadros civiles que puedan mediar, que puedan integrar, que puedan reducir las diferencias entre las fuerzas que sí existen en todo el mundo. Siempre existió. Mas, marcado, nós não temos. E não temos um Congresso que assuma o liderazgo em relação à defesa nacional e às forças. De modo muito geral e muito superficial, de acordo com minhas limitações, era isso que eu queria, digamos assim, iniciar esse diálogo com vocês. E, uma vez mais, agradecendo muito o convite de Fabián, que es alguien admirable por el trabajo que desarrolla, y también a todos que nos dieron su atención hasta acá. Muchísimo gracias. Muchas gracias, Raúl. La verdad que clarísimo, y los que seguimos la política argentina en defensa nos sentimos plenamente identificados con tu angustia, porque en el caso argentino no es solo falta de interés hacia la defensa por parte de la dirigencia política, sino falta de presupuesto, ¿no? Escaseces presupuestarias
extremas y cada vez peor. Te quería llevar un poco, antes de meternos en temas más estructurales, al tema de la coyuntura política y en la posición en que están las Fuerzas Armadas. Por un lado, el sector de Bolsonaro, obviamente con una presencia fuerte de militares retirados en sus estructuras, con personajes polémicos, en algunos casos sus propios hijos. Y por otro lado, el PT, con una dirigencia que en muchos casos ha salido recientemente de la cárcel, el caso de Lula, el caso de Dirceu, y unas Fuerzas Armadas que son como tironeadas en esa contienda electoral que se viene, a veces tratando de cooptarlas y otras veces tratando de fobizarlas o de atacarlas, ¿no? Y el otro día escuchaba a Dirceu, que todos los que seguimos la política brasilera sabemos la importancia que tiene el PT, su historia y su vínculo con Lula, donde decía: en el próximo gobierno nuestro no nos vamos a equivocar, como lo hicimos en los periodos anteriores, y no va a ascender ningún oficial superior que no nos merezca la confianza del PT. ¿No? Una especie de comisariado político sobre los ascensos militares. Dicho por una persona extremadamente cercana a Lula. Lula también, con discursos duros en temas de política exterior, en temas de política interior. Dilma Rousseff diciendo el otro día, leía un artículo de ella en Defensa Net, nuestro camino es China, nuestro destino es China, no Estados Unidos ni Occidente, nuestro aliado es China, dicho por una expresidenta del PT, ¿no? Y por el otro lado, el sector de Bolsonaro, con posturas de acercarse mucho a Estados Unidos, a Occidente, a Israel, de jugar con la idea que los militares los apoyan. ¿Cómo ves esta situación de acá a las elecciones del año que viene? Fabián, las palabras, creo que de José Dirceu, que usted ha hablado, son simplemente estúpidas, son estúpidas, ¿no? La opción por militares a partir de afinidad política sería la venezuelización de Brasil, sería el chavismo en Brasil. Y sabemos nosotros lo que representa eso. Eso yo costumo decir que una fuerza armada, cuando la política entra por la puerta principal, la jerárquica, la disciplina, el mérito, se van por las ventanas. No es posible, cuando la política entra y se va, la disciplina, la jerárquica y lo mérito, no es posible hacer la distinción entre Fuerzas Armadas o milicias. Milicias. Eso es un error, es una estupidez decir eso. Lo que precisamos son de Fuerzas Armadas profesionales, imbuidas de su misión constitucional, técnicamente aptas a defender a la nación. Es de eso que precisamos. No precisamos de generales míos o tuyos, o generales de PT, o generales... No precisamos de eso. Es la destrucción de una fuerza. Es justicia que le hace. Yo pasé casi 2 años como ministro de Defensa. Casi 2 años, casi 22 meses. En este periodo, Fabián, yo creo que las Fuerzas 3, Marina, Ejército y Aeronáutica, han hecho 15 de 16 reuniones del alto comando administrativo, o sea, reuniones que, entre otros asuntos en pauta, han hecho la promoción de los oficiales superiores, sobre todo los generales, al generalato
la progresión dentro del general. Nunca, nunca, ninguna vez me ha llegado un pedido al oído, me ha llegado un email, me ha llegado un zap, me ha llegado cualquier cosa sobre la indicación de fulano, un pedido para Cicrano, si alguien fue. Zero, zero. Estoy a decir, zero. Y ninguém nomás ha recibido durante ese periodo cualquier tipo de pedido. Eso llama-se profesionalización. Y si hoy tenemos ese posicionamiento, esa resistencia a politización que quiere impor a las fuerzas, el bolsonarismo, el presidente Ocios, exactamente a eso se debe la resistencia. Entonces, es terrible. Con relación a la escenarización, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos nosotros hoy prácticamente dos candidatos más fuertes, el Bolsonaro, candidato a la reelección, que está a caer en las pesquisas, todas las pesquisas son iguales, son similares en el sentido de la queda del Bolsonaro. Y la progresión de Lula. Para nosotros, para mí particularmente, ese no es el escenario bueno, es malo. Porque del PT sabemos, sí, lo que esperar. Y infelizmente, el gobierno Bolsonaro ha sido dedicado al tensionamiento. Hoy en Brasil tenemos problemas crecientes en términos de inflación, en términos de juros, en términos de desempleo, en términos económicos, y ahora, así, y la pandemia, llegaremos a tragedia de 60.000 muertos. Y el presidente, sin negar a coordinar las fuerzas de la nación para enfrentar eso. Es una tragedia. Y tenemos también el fantasma de un racionamiento de energía. Y el presidente, entre mentes, está a hacer actos políticos. Muy bien, ningún problema. Desde que se ocupase de gobernar, se ocupase de resolver el problema del pueblo que sufre con eso todo. Pero no. Siempre estamos a vivir un tensionamiento que ahora, después de la carta que ha sido redigida pelo presidente Temer, que ha sido asignada pelo Bolsonaro, esperamos que tenemos un hiato, tenemos una pausa de eso todo. Mas no es eso que tenga acontecido. Entonces yo creo que la posibilidad del surgimiento que nosotros, yo y muchos otros más gustaríamos de una tercera vía, es difícil. De facto, de hecho, tenemos hoy Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes y un candidato del PSDB, de la socialdemocracia. Pero que yo no creo, honestamente, que ni Ciro, y tampoco que un candidato socialdemócrata consiga superar los percentuales hoy, con olhar de hoy, no de mañana, puede cambiar más intenciones o votos do que esos dos. Entonces, la probabilidad hoy mayor, sin sombra de duda, es que vengamos a tener un segundo turno, una segunda vuelta, con Lula y Bolsonaro. Y eso no es bueno, no es bueno, realmente no es bueno. Mas vamos, como se dice en Brasil, torcer. Vamos esperar que se consolide una tercera vía y que consiga derrotarlo a quien, uno de los dos que va para el segundo turno. Mas las chances, Fabián, hoy no son muy animadoras de que eso venga a acontecer. Así es, Raúl, difícil, difícil. La polarización deja poco espacio para terceras vías. Argentina es un ejemplo de ello. Te quería hacer una consulta sobre el tema de política exterior y defensa, que siempre están muy vinculadas. Estamos frente a una nueva bipolaridad, una bipolaridad diferente a la anterior, dado que esta vez son dos potencias que a su vez son capitalistas las dos e interdependientes entre sí en lo económico, ¿no? Pero es una bipolaridad estratégica
y nadie duda que se van a disputar el poder mundial durante las próximas décadas. ¿Cómo ves el posicionamiento de Brasil frente a esta puja entre Estados Unidos y China? ¿Hay una política de Estado en Brasil, como usualmente lo hubo? ¿Hay consensos básicos? ¿O la política exterior también se ha politizado en el sentido de que si el PT gana, se puede esperar una inclinación, digamos, a invitar a China a tener un rol más fuerte? Si se reelige Bolsonaro, una posición de sumar más fuertemente a Estados Unidos. ¿Ves que hay algunos consensos? Itamaraty ha perdido autonomía. Itamaraty ya no maneja la política exterior. Se ha partidizado la política exterior. Fabián, el inicio de la diplomacia Bolsonaro fue un desastre. Un desastre. Que nos llevó al isolamiento, a una frase del ministro, exministro Ernesto Araújo, que se ha, como se dice, se ha dicho contente, se ha autoelogiado, no sé cómo decirlo, con el hecho del Brasil ser un paria. Eso es la antítesis del papel de la diplomacia y de un chanceler, que exactamente tornar su país, pelo contrario, un país importante, un país que participa del juego global. Esa es la síntesis del periodo de Ernesto Araújo, que fue una tragedia nunca antes vivida, creo yo, por el Itamaraty, el respetable Itamaraty, que tanto ha contribuido para el Brasil, a su historia. Él ha sucedido por un profesional muy discreto, pero muy competente, que fue un alivio, que es Carlos França, el nuevo canciller, que está a traer de vuelta un profesionalismo que se ha perdido durante casi dos años, y empieza a recuperar muy lentamente y con una carga muy pesada, que es el propio gobierno y sus escuelas. Entonces, el inicio fue trágico y ahora estamos a vivir un proceso, hasta donde es posible en este gobierno, de normalización, de profesionalismo. Amén. No que diz respeito à China e Estados Unidos. Há um livro do Graham Allison, que acredito que vocês conhecem, A Caminho da Guerra, que toma por base a armadilha de Tucídides, que vocês também conhecem muito bem, que seja a armadilha de Tucídides. É que uma potência, quando se defronta com uma potência emergente, isso lhe traz medo, lhe traz insegurança e, historicamente, tem levado à guerra. Em seu livro Global Order, Kissinger, Henry Kissinger, se dedica, no capítulo final, à exortação de que Estados Unidos e China encontrem uma cooperação entre eles. Y que eso no viene a significar un conflicto que sería absolutamente desastroso para todos y el mundo. Entonces, esa disputa se refleja en Brasil. El Brasil tenía, o mejor, el gobierno Bolsonaro tenía un alineamiento integral con la política externa de Estados Unidos en la era Trump. Durante el gobierno Trump, siendo Bolsonaro presidente, la diplomacia de Brasil se tornó una engrenaje de la diplomacia global de los Estados Unidos. Y no es el caso. Es su partido, es su país más importante. Está en nuestro hemisferio. Tenemos relaciones históricas, comercio, etc. importantísimas. Pero no es eso. No se puede
conducir una política externa de una nación independiente como una pieza de una diplomacia de otro país. Con la llegada de Biden, es importante lembrar que Bolsonaro fue el penúltimo, último, no sé muy bien, gobernante, jefe de Estado a cumplimentar a Biden por su victoria. Y también ha dado declaraciones muy desastrosas de que él tenía pruebas de que la elección de Biden fue falsificada o fue, en fin, fraudulenta, como se quiera decir. Pero, ¿o qué se pasa ahora? De un hecho, tenemos un contencioso hoy muy, que tiende a ser bastante intenso en la cuestión ambiental, de la crisis climática, sobre todo en términos de la Amazonia. Los americanos, la diplomacia americana, el secretario John Kerry, tiene sido muy diplomático, pero los americanos quieren resultados en términos de reducción de la deforestación, de la explotación de mineros en tierras indígenas, etcétera, etcétera. Eso es contrario a base, sobre todo a base agrícola, que ha colocado Bolsonaro en el poder. Entonces tenemos un contencioso, pero es verdad también que las distancias, que eran inmensas, hay una cierta reducción. Y sobre todo hoy hay una coalición de sectores del agro que son exportadores y que tienen las implicaciones de una política que no considere la sustentabilidad de la explotación de la Amazonia. Y están a hacer una presión muy grande. Incluso bancos, entre los mayores bancos y banqueros de Brasil, están en esa coalición. La verdad es que el Brasil, a lo largo de su historia, no ha sabido qué hacer con la Amazonia. Todo el centro político, económico, social de Brasil está voltado para el este, está próximo al litoral, con algunas zonas en el medio que también son importantes, pero que, como dicen los militares, la Amazonia es un gran vacío demográfico, de poder económico. Entonces, Brasil hasta hoy no ha desarrollado un programa de desarrollo sostenible, como sea, para la Amazonia. Y ficamos nosotros presos en el círculo vicioso de la deforestación, de la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos que avanzar en desarrollo sustentable para Amazonia, que es 60%, la Amazonia legal es 60% del territorio brasileño. Y es muy importante lembrar que la Amazonia continúa, Amazonia en su totalidad, envolviendo los países a donde él se encuentra, es el sexto mayor territorio del mundo. O sea, es importante el liderazgo de Brasil, no solo en términos del territorio, pero la gran Amazonia, digamos así, pero que no se exerce eso. Entonces, esa es una relación que está en proceso y un contencioso que vamos a ver lo que se va a pasar en el Summit de las Américas, que me parece que fue pasado, fue colocado para el próximo año, y también en Glasgow. ¿Qué se va a pasar? Una otra cuestión que las relaciones Brasil, Estados Unidos y China es la cuestión del 5G, que es la infraestructura moderna de la relación de la tecnología digital.
Saben ustedes que hay una gran disputa por eso entre Estados Unidos y China, y el Brasil hay que hacer una opción. Si hace la opción por los americanos, podrá tener problemas con su mayor parcero comercial hoy, que es los chinos, es la mayor parcero de la balanza comercial, la exportación de Brasil, sobre todo en términos agrícolas. Inversamente, si escoge a China, tendrá problemas, sin sombra de duda, no solo esos como otros, con los americanos. Hoy Brasil tiene una óptima relación entre Fuerzas Armadas, defensa de Estados Unidos y defensa de Brasil. Está yendo muy bien. Pero las relaciones, elas son regulares, pero no tienen el engajamiento, no tienen la profundidad, no tienen la troca que existía entre la cúpula y el gobierno brasileño y americano durante el gobierno Trump. Y existe esa cuestión, dos cuestiones. Una con los americanos, sobre todo, que es la cuestión ambiental, ¿no? Y que tiene un reflexo económico. Y con los chinos, con la cuestión de la infraestructura de las tecnologías digitales, que es algo estratégico para ellos, que son el mayor parcero para nosotros. El futuro del contencioso Estados Unidos y China va a moldar el rumbo y el futuro global, sin la menor sombra de duda. Y, ao que tudo indica, los Estados Unidos, ¿cómo van a se confrontar, cómo van a convivir con el fato de que China ya los ultrapasa, que China amplía su esfera de influencia por Asia y por Europa? ¿Cómo será el resultado de eso? Es las cuestiones estructurales y estratégicas más importantes del siglo XXI. Muchas gracias, Raúl. La verdad, estamos llegando, tal como te prometí, a las 19:30. Agradecerte otra vez por tu tiempo. Creo que pocas cosas son más importantes para la Argentina que entender bien lo que está pasando en Brasil. No manejarse con clichés, con medias verdades o a veces con acciones psicológicas de los medios de prensa brasileños que están en guerra, son parte de esta guerra de desinformación que terminan distorsionando lo relevante que son las políticas de Estado, las cosas profundas que suceden en Brasil más allá de los líderes que se estén peleando o estén discutiendo. Agradecerte tu, como siempre, tu tiempo y tu análisis, ¿no? Me hiciste acordar mucho cuando en el año 2001 fue la crisis política en la Argentina y estando en el Ministerio de Defensa con el doctor Jaunarena, que manejó de manera muy, muy, muy prudente y sabia esa situación crítica, una de las cosas que comprobé, siendo muy joven, es que el actor institucional más apegado a la Constitución, más legalista, más prudente, no eran los políticos, eran los militares. Y mientras los políticos jugaban con fuego, le tiraban gasolina a ese fuego, bailaban sobre ese fuego, uno de los factores de estabilidad de la Argentina fue el profesionalismo de sus Fuerzas Armadas, su no politización. Hicieron un gran aporte a esa crisis tan, tan densa que tuvo la Argentina en el 2001 y en el 2002. Y creo que en el caso de Brasil me hiciste acordar mucho tus referencias a cómo las Fuerzas Armadas tratan de preservar su autonomía y su profesionalismo en un ambiente cada vez caracterizado por mayores niveles de imprudencia y de osadía de los bandos en disputas. Raúl, te agradezco mucho nuevamente. Saludos a todos los que nos han acompañado, como todos los seminarios de la UCEMA. Esto fue grabado y va a ser distribuido a todos los contactos de la universidad y obviamente va a ser enviado a Raúl por si querés reenviarlo a tus contactos en Brasil y en el mundo.
Mis saludos a todos. Gracias, Fabián. Un abrazo.